statuettes, looking on the city lights, music licensing reimagined. Look up to the sky and I got this relief inside, and there's no need to hide. I'm going all the way up, ah, I'm going all the way up, ah, I'm letting go in my heart, ah, of everything that holds me down, no, no. Artless I.O. Music licensing reimagined. Far away, far away, far away. I could get along, could be a different man. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. List I.O. I'm going all the way up. Ah, I'm going all the way up. Ah, I'm letting go in my heart. Ah, of everything that holds me down. No, no. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Artless I.O.
pasa, gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo le andamos? Qué pena la demora, pero estaba en una llamadita. Vamos a darle a esto que es Hollow Knight porque me conecté tarde y me tengo que ir. Entonces va a ser como que algo así rapidito, por ahí hasta las 5 o 4 y media. Porque me tengo que ir rápido. La idea era conectarme antes, pero me ocupé en otras cosas y no pude. En la mañana también me iba a conectar, pero me ocupé en otras cosas y no pude. Por ahora vamos a darle así, rápido y pues rápido, ¿no? Va a ser un stream corto. Y ya, vamos a darle lo que toca para estar de una vez directo y que haya que hacer. Paso acá, esto para acá arriba. Entonces, ¿tú qué estabas haciendo acá? Ah, estaba tratando de subir allá y me había muerto. Pendejo. Creo que aquí arriba había un... Esta vez pase bien. Por eso, la madre que odio esas cosas, nada más por eso. Cupitajos de mierda. Thank you.
puta. Perroski. Corte rápido, aquí estaba. Cuenca Antigua y de Cuenca Antigua hacia allá. Allá lo que está en la pelea con esta vieja, con ¿cómo es que se llama? Con Jordan. Pero creo que aquí se llega por el otro lado, sí. Dos opciones, ir a pelear con Hornet o ir a matar a los cosos esos. Ya tengo el nuevo. Vamos a terminar de... Verga, pero me alejé. ¿Qué pasa? Ahora deberías ir a Sendero Verde. ¿Vale? Sendero Verde. Pero antes de ir allá quiero hacer una cosa. Espérenme. Vamos a descansar en el banco de arriba. Thank you.
así. Haz que este ocupa tres. Creo que es acá que tengo que ir. Estoy seguro. Sí, es acá. Y eso que temprano, claro, hoy es sábado, papá. Ok, vamos ahora sí a investigar bien por acá. Mira. Miren eso, descubrí esto. ¿Qué leí ahí? Saludos ahí, viejo Axel. Oiga, increíble. Encontré un nuevo lugar. Ah, pero no puedo. Aquí. No explores esa zona, es muy difícil. No, por lo menos no puedo llegar a un teletransportador o algo. O a un banquito para sentarme, algo así. Para dejar por lo menos la zona abierta o con el mapa.
Bueno, aquí tengo banquito. Ah, mire, y se actualiza el mapa. Oiga, me senté, pero el man aún sigue con vida, ¿no debería haberse despertado? Y es raro. Oiga, creo que no deberías explorar la colmena todavía. Y aquí yo no haciéndoles caso nunca. Axel Rosales, gracias por compartir. Bueno, no estuvo mal. No estuvo mal. Pero al menos aquí, dice aquí, pero al menos aquí hay uno de los mejores amuletos que sirve para recuperar vida. Pues sí, eso es verdad. ¿Quién le dio chare o quién compartió? ¿Qué pasó aquí? Dice ahí, Ricardo del Cid. ¿Qué pasó, viejo Ricardo? ¿Cómo vamos? Falta o ya eso fueron todos. Así ya fueron todos.
Okay, esto es para volver por acá. Pega como el Maurísimo. Bueno, igual ya todos pegan como el Maurísimo. ¡Qué buena pelea! Dice, bastante bueno, la verdad. Uy. Ah, vergas. Quiero ver qué hay más por allá y... algo ahí. Vamos a seguir subiendo a llegar por este lado. Por aquí.
muy vergas. ¡Oye! ¡Oye! Ah, listo, podría romper la pared de la subida. ¿Cuál? ¿Cuál pared de la subida? Ah, en la banca, por la subida donde estaba la banca, en la banca hay una... Ah, esta vez sí me caí, ¿por qué no? Por hueva. Ahorita me tiré a propósito, pero esta vez sí me caí por hueva. Ya.
¡Ay, me equivoqué! Ahorita los saludo. ¿Quién está ahí? ¿Yo salgo? Espere. ¿Quién fue? Dice que fue Julio César, Has Like Your Stream y Héctor Avitia. Saludos, viejitos. Gracias por esos likes. A ver, y sigo acá. Qué pena, pero estaba concentrado matando esto. Perros. ¡Mascarita! Dice, la subida por donde está la banca. Esto me regresa acá. Ok. Entonces, este es el jefe ya. Hay que romper por acá no me puede romper nada.
ten fe, no te metas ahí que vas a pelear con un boss, el caballero de la colmena. Tú, fe, ten fe. Qué viejo estoy, Julio César. Dice, solo faltan tres pedazos más, ten fe. No te metas ahí que vas a pelear con el caballero de la colmena. Tuvo fe. Sí, tuve fe. Pero venga, me dijo que si acá había para romper una pared, acá no hay nada para romper ninguna pared, ¿no? Bueno, la manera más fácil de llegar sería por allá. En la parte donde subes, vi que golpeaste una pared y se comenzó a romper. ¿Dónde? ¿Dónde? Igual yo a lo que venía era por acá. Terminé. ¡Ay, fue puta! Terminé haciendo otra maricada. Bueno, pero ya sabemos que allá por allá hay algo. Sí, en esa subida no me fijé. Que el problema es que usted me dice algo y yo lo veo 30 segundos después y ya pasé por ahí, entonces quedo como paila. El hogar de Ciervo Caminos, hay una. Tienes razón, te falta coger la marca del orgullo que con las mantis. ¿La marca del orgullo? Pero si las mantis ya las maté, Héctor. Maté hace rato. Te olvidaste del fantasma. No, vine vine hasta acá solamente por el fantasma. Para traerlo con el huevo podrido. Carlos me dijo que había que ir a Cuenca, ¿a qué? Y ya no venden nada más, ¿no? Ah, papa nada. Dice,
Bueno, al menos recuerdas cómo traer a un casucha fantasma. Sí, señor. Claro, cómo no. ¿Qué volen? ¿Más? Ay, ¿sabe qué me acabo de dar cuenta? No, no, no. ¿Cuántos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Me falta uno. Si consigo uno más, puedo ir a comprar la otra muesca. Dice, falta recoger la marca del orgullo con las máscaras. Marca del orgullo, ¿no la tengo ya? Sendero verde. Activa el DLC de Green. ¿Cómo se hace? No sabo. Esto es mi primera partida, es la primera vez. Esto, todos me guían. Axel, me guía Carlos, me guía Héctor. Todos me dicen por dónde quedan las cosas porque no sé. A ver. Lago de Hum, ese lago no era. Iba a recomendarte el entrenamiento de Snipe, pero veo que ya no fuiste el sendero, que ya no fuiste el sendero verde en el maestro Sheo. No sabo. Acantilado de aulladores, creo. No entiendo, esto me hizo volver. Forma de un.
Dice, al concentrar arma, el portador adaptará una nueva forma para moverse libremente para evitar a los enemigos. Ah, esto era lo que había aquí. Dice, ahora sí el croma ácido, no como en streams. No como streams anteriores, sí. Arriba donde te peleaste con la señora. La cantidad de ayudadores. Mire, iba a recomendarte entrenamiento de Sly, pero veo que te fuiste al sendero verde con el maestro Sheo. El acantilado dice, el amuleto lo escupió la criatura que salió del ácido. No me fijé que salió una criatura del ácido. Pero ya eso es todo lo que hay ahí. Y no es que pueda nadar, es que se hace como una burbuja que no lo toca. Y él camina sobre ella, sobre la burbuja. Ok, aquí me faltan un par de caminos, que es ese y el otro. Ahora con la gorda por cosas, ¿cuál gorda? Verga, ahí también hay que ir. Ah, no puedo ir por ahí. ¡Ah! ¡Bestia! Frustración el camino. Ahora con la gorra por cosas. No sé el nombre, pero está cerca de donde se encuentra Slide. Ah, bueno. Vergas, quedé acá. Uy, debí haber grabado más abajo. Chacueva. Ah,
Y eso que no estuviste en el destino te llegó aquí. ¿Pero qué? ¿Cuál es el azar? El viejo Axel, el único que ha soportado media hora de plataformeo en el... Media hora de repetición de plataformeo en el Super Metroid. Eso fue épico. ¡Tonto! ¡Puta! Ah, allá. Listo, ya sé dónde. Donde están las cajas viejas y explotadas de la tienda, ya sé dónde. Tengo que... ¿Qué pasa, viejo Isaac Galeano? Ustedes no saben, pero yo vi como una vez perdió casi 4.000 euros. Vale, verga el geo, eso se recupera. Ah.
Bueno. Puta, agárrese, marica. Y sacaleando, gracias por ese like. Vamos para allá. No, no lo alcancé. Ay, ¿por qué lo solté antes? Bueno, casi llegamos. ¿Qué hora es? Bueno, muchachos, voy a intentarlo un par de veces más porque me tengo que ir. Dice, el ídolo del rey Palio sí ha tremendo de golpe. Te da un fragmento, pero no sé si es la máscara o la vasija. Pero usa el bicho de inicio para recuperar algo. ¿Cuál es? Bueno, muchachos, viene lo bueno. Espérenme. Puta. Puta, otra vez. Esta vaina es complicada. Tal vez así como lo estoy haciendo no lo debería hacer un poco más pausado. Sí, pero bueno. A cogerle el timing, porque como que es timing. Última oportunidad, si no lo logro, nos vemos en el próximo stream porque hasta aquí le voy a dar ahorita. Se va a caer ahí. Bueno. No le digo yo, es que me estoy tirando mal, no sé qué estoy haciendo mal. A ver, con calma. Sí.
no lo puedo creer. Usa el corazón de cristal, te paras al llegar a las espinas y intenta sobrevivir. ¿Corazón de cristal? A que me pare al llegar a las espinas e intento sobrevivir ahí. Ok, voy a intentar hacer eso. Buen plan, amigo. No lo había pensado. Vamos a intentar el plan de Julio César. Si no lo logramos, ahí sí me voy. Porque la señora me está esperando. Usted sabe que cuando no hay que dejarlas esperar. ¿Pero por qué no se agarra a la pared? No entiendo por qué no se agarró ahí a la pared. Ah, cagué. Ahora me frustré. Ya calmado. Plan. Uy, no me digan que aquí toca lo mismo porque me quito una hueva. Gracias, viejo Julio César. El mejor plan de todos, el de Julio César. Si no estás, si no me sigues, sígame. Gracias, viejo. O sea, se le agradece. Debe seguir la página, gracias. Ay, bajo ahí. La verdad no lo vi. Bueno, no importa, ya lo pasamos. Vamos hasta allá a ver qué hay. Quiero ver qué hay allá. ¿No se puede subir uno acá?
Ah, ya, espérenme, a ver si puedo. Ya. Fui capaz así. Fui capaz así, fue por abajo, a ver. Fue por abajo, ah, qué bien. Ya, espérenme que quiero ver qué hay acá porque no llegué al final. Un visitante, ¿qué te trae por aquí, pequeña larva? Quizás como yo tienes el gusanillo de descubrir nuevas cosas. Soy Sheo, y en mi otra fui maestro de aguijones. En mi otra vida fui maestro de aguijones. Si mi única meta era hacerme más fuerte y perfeccionar mis habilidades con el aguijón, pensaba que era lo único que me deparaba para la vida. Pero ese sentimiento se diluyó con el tiempo. Ahora busco una nueva vocación, algo que me llegue al alma y me haga querer avanzar. Por eso paso la mayor parte de mi tiempo aquí recluido, tratando de dominar el arte de la creación, la pintura, la escultura. Estas disciplinas me hacen disfrutar de otro modo. No pareces muy conmovido por mi relato. Buscas a Sheo, el maestro de aguijones. Has venido a aprender el arte del aguijón. Te la enseñaré si insistes. Aprender el arte del aguijón del maestro Sheo. Gran corte. Gehual Nedoka. Esgrimir una mujer, esgrimir un pincel, no son realidades tan distintas. Tratamos a través de nuestros mundos para poder descubrir todos sus secretos. Pero por ahora, no tengo nada más que enseñarte. El camino te aguarda. Solo puedes verlo tú. Buena suerte. ¿Cómo se hace? Finelo, bam. ¿Ese es el poder? ¿Ese que me acabo de dar? ¿Ese así? Ese. Cuando termines con el aire te dará un amuleto. Bueno, vamos a descansar acá, dejarlo aquí por el momento. Y pues ya nos vemos. Lo voy a mandar en raid con alguien, espérenme. No apaguen. Van a ver la de final. Pero espérense porque los voy a mandar en raid. Voy a mandar a que vayan a otro stream. Artless.io. Pero no hay stream bueno. Bueno, Warcraft porque sí. Warcraft porque me gusta. Music licensing reimagined.